Nos encontramos en Pancita, la Jalisciense. Estamos en la Gustavo Amadero, Ciudad de México. Y vean cuánta fila hay de personas ahí esperando a comerse una rica pancita. Aquí en México hay diferentes tipos de pancitas. El día de hoy vamos a probarlo al estilo Jalisco. Chistosamente, hasta en mis tierras, hasta en Corea, se come la pancita. Solo son unos chiles un poco diferentes, pero igual, la pancita se consume mucho en Corea. Igualito como para los cruditos también. Entonces me ha tocado en muchas ocasiones. Y creo que en esta ocasión les voy a presentar una muy, muy aprobada por muchos mexicanos de la zona. Este lugar me emociona porque tiene 4.5 estrellas en el Google Maps. Miren, aquí tenemos a la chef Yasmín, quien está preparando la pancita, pero vean cómo lo hizo en trocitos. ¿Esto qué es, señora? Esta es pancita, este es panal. Este es el panal, vean. Este es el guajo. ¡Órale! Y el pedacito que está aquí es una manzana. Y me encanta cómo usan una cucharota gigante de madera. Tenemos también la patita, que no debe de faltar en una pancita de verdad. Muchas personas le tienen miedo a la pancita porque huele diferente. Huele rarito, pero aquí no huele para nada, o sea, huele exquisito. Entonces, bueno, vámonos a la mesa a pedirnos nuestra pancita estilo Jalisco. Y hoy es un día medio especial porque mientras esperamos nuestra comida, les voy a contar sobre el patrocinador de este video. Y se llama Surfshark VPN. Una VPN o una red privada virtual te brinda seguridad en línea en una red pública, por ejemplo, como la de un restaurante. O también te deja ver series de tus plataformas favoritas que a veces en ciertos países no están disponibles ciertos contenidos. Entonces con este VPN puedes desbloquearlo, por decirlo así. También puedes usar un VPN para comprar vuelos o noches de hoteles sin que se te sigan subiendo los precios cada vez que entras a la plataforma. Y además de Surfshark VPN, Surfshark One tiene servicios adicionales como antivirus, alerta y búsqueda que te proporcionan aún más seguridad. Utilicen el código coreano para obtener una oferta exclusiva más 3 meses extra gratis. Y no tienen que preocuparse ustedes de nada porque tienen 30 días de prueba con garantía de devolución de tu dinero si es que no te gusta. Nuevamente les dejo el link en la descripción para que utilicen el código coreano. Bueno, ahora sí, vamos a comer. ¿Ustedes sabían que una pancita real debe de llevar libro, callo, cacarizo, panza, pata y manzana? Pues el día de hoy venimos a eso, a comer una pancita auténtica. Por cierto, yo de chismoso vengo aquí a ver cómo preparan mi pancita, pero ¿sabían que aquí sirven el café con estas ollas? Yo pensé que era para traerte más caldito si lo querías, pero no. Señor, también ahorita le encargo un cafecito de hoy. ¿Este es el mío? Pásemelo aquí, yo me lo llevo, de verdad, gracias. Se ve delicioso esa patita, puro colágeno para la piel bonita, ¿verdad? Uy, servicio VIP con la señora, muchas gracias, Y miren cómo el señor, bueno, gracias. Y miren cómo el señor sirve el café de ahí, bien calientito. Uy, se ve bien negro, bien espeso, así como me gusta a mí. Vámonos a la mesa a comer. ¿Saben qué? Les voy a comentar que la pancita es uno de esos platillos mexicanos que sí me recuerda mucho a los platillos que tenemos en Corea. Especialmente porque me acuerdo viendo estos trozos de carne que parecían trapos en el caldito que yo comía en Corea. Y cuando vine a México me sorprendió muchísimo que también en este país consumían la pancita. Y en esta ocasión tenemos la manzana y la no sé qué de otras cosas. Pero a ver, apreciemos primero la cantidad de trocitos de carne que tenemos ahí adentro. Y el día de hoy vas a ver aún más rico porque estamos grabando en domingo, entonces se siente muy familiar de pancita con cafecito de olla. Gracias, señora. Chilitos mordidos. ¿Mordidas? Ahí en la pancita. ¿Y esto cómo me lo como? Pues también, como gusten. Como gustemos, ok. Aquí en este restaurante se ve que tratan a sus clientes súper bonito. Yo nunca aquí en México me he atrevido a darle una mordida a estos chiles. Vamos a ver el día de hoy, ya que tenemos la confiable Coquita aquí a un ladito. Sale la mordida. Tiene salecita por fuera. Sí pica, pero tiene un saborcito bien rico. Le vamos a entrar a la pancita de una vez. Y domingo tenemos también guacamole. ¿Y eso se pone en la tostadita? Eso, o en la tortilla. Sábado y domingo entre semana hay nomás salsas. Ahora sí, con ese picorcito que tengo en la boca le vamos a dar. Ay, qué delicioso huele.
ese caldito se siente luego, luego que le pusieron la patita adentro. Se los podría describir como cuando le ponemos tuétano a un taco. Así se siente el sabor profundo de los huesos de la res. Y me encanta también que no huele nada feo, nada raro, como suele ser en diferentes lugares de pancita, por ejemplo. Se nota que está súper limpio el producto. Esa cosita, no me acuerdo cómo se llama, pero sí me da algo de cosa. Pero saben ustedes que Cristian no se raja. Está pero exquisito. Cada vez que le mastico a lo que sea que esté en mi boca, le sale mucho sabor y está súper bien condimentado el caldito. Es que saben que también esta textura que tiene la pancita, además de su sabor, es lo que lo hace tan especial. Y aquí lo podemos sentir al 100%. Vean nada más, esta parte es de mis favoritas, el que parece trapito, porque tiene unas fibras de carne que van a lo largo de la pieza, debajo del trapo. Del trapo, es que sí parece trapo, que es muy chicloso, tiene mucho sabor y lo sigues masticando como si fuera chicle. Híjole, está exquisito. Se los juro, mi lugar favorito de los que he probado en cuanto a pancita que en todo México. Miren, y la señora Rosa, quien es la encargada del local, me está comentando que este establecimiento tiene más de 65 años vendiendo pancita, ¿no? Sí. ¿Y cómo inició, señora? ¿Y por qué tan rico? Mi mamá la inició, tiene 97 años y tenemos esos años vendiendo toda la familia. ¿Y cuántas horas cocinan esto? 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas. Le comento que en Corea también tenemos algo muy parecido, pero aquí yo siento el sabor de los huesos. Entonces me imagino que es porque lo cocina por tanto tiempo. Tanto tiempo a fuego lento. ¿Y por qué la pancita en algunos otros lugares huele así y acá no? Dicen que porque no la lavan bien, porque esta se cose como si fuera el caldo de res. ¿Qué les diría a las personas que nunca han probado pancita, que le tienen miedo, o a las personas que ya han probado, por qué les diría que vengan aquí a probar su pancita? Pues yo les diría que primero vengan a probarla para que ellas me den el visto bueno y me digan qué es lo que para esas personas le falta, otras personas pues que me den su veredicto, pues. Ah, ok, lo importante es que vengan a probarla, que ¿no? Porque les puedo garantizar que les va a gustar, está exquisito, ¿eh? Muchas gracias, está muy rico. Oigan, miren, les quiero presentar a la familia que me acaban de saludar, que ven los videos. Les pregunté si puedo pedir su opinión sobre la pancita. A ver, ¿cómo te llamas, amigo? Carlos, a sus órdenes. ¿Y cómo se llama el perrito? Luger. Hola, Luger. Ah, bueno. Ay, no. Ya me va a ladrar. ¿Por qué te gusta la pancita de acá versus otros lados? Hemos probado en distintos lugares y la verdad, esta pancita se nos hace muy rica. A mi mamá, pues, la cheve ahí de la casa, pues le gusta mucho. Es que no huele raro, ¿no? No huele como a algunos lugares. Señora, ¿usted cómo se llama? María de Jesús. Sí, la lavaron bien. Por eso es que tiene un aroma rica. Y además el caldo tiene un sabor profundo y rico, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted viniendo acá? 15 años. ¿Diría usted que es de las mejores pancitas que ha probado en la Ciudad de México? La verdad, sí. Antes hacían tortillas. Cuando estaba la señora grande hacía tortillas, pues eso también nos llamaba mucho la atención. Pero ahora pues la panza sigue igual de rica y aunque ya no hay tortillas hechas a mano. No, pues usted lleva 15 años viniendo acá, yo apenas llegué a México hace unos años, pero por 15 años más creo que voy a venir a comer pancita aquí porque está muy rico. Bueno, gracias, provecho. Y miren también otro grupo que vienen aquí desde hace mucho tiempo, ¿o no? Sí, desde que era una bebé literalmente. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué te gustan las pancitas de acá? Híjole, creo que su sabor siempre ha sido súper especial y también la atención siempre es muy buena. Y las tortillas hechas a mano, muy buenas. ¿Y tú, amigo? Yo soy su novio y tiene como... Yo lo traje. Sí, no, y buenísima. Ya la había probado igual en otro lugar, pero sí sabe muy, muy rico aquí. ¿Qué dirías que es diferente acá versus otros lugares? Yo creo que el sabor, hay veces que te queda un sabor medio raro de la pancita de aquí, no, nunca ha pasado, y igual las tortillas son buenísimas. Pues sí. Mucho gusto y gracias, No, a ustedes. Pues yo aquí voy a acabarme mi pancita, está pero exquisito, como ustedes escucharon, hay muchas personas que vienen por mucho tiempo y miren, dice en la tarjeta, curamos crudas, y así es, si algún día nos ponemos crudos, aquí es el lugar para venir. Les voy a dar los datos del restaurante, se llama Pancita La Jalisciense, esta es la dirección, y este lugar está abierto todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sábados y domingos también. Les recomiendo mucho que lo busquen en el Google Maps, que vengan a probar, aunque no les guste usualmente la pancita, aquí yo les puedo garantizar que les va a encantar. Compartan este video con todos sus seres queridos para que también a ellos les dé hambre. Cuídense mucho. Bye. Coreano Vlogs.